Último chance, viejo. No me lo devuelvo. David, no empieces a joderme otra vez, loco. Loco, no te pongas nervioso, man. No tienes que preocupar. Ya yo resolví todo. Loco, ya, tú me lo dijiste eso. Porque tú me lo has dicho tantas veces que tú me tienes harto. Suelta eso. Ey, para ti, ¿cómo que te creció? Quita esa cara, de verdad, olvídate de eso. Emma, está bien, olvídate. Pon tu cara, pon tu qué sé yo qué, porque tú verás que esa cara se te Sara, quita hoy. Si tú me sigues bromando, yo estoy a punto de barajar. Eso. Ahora, ¿qué es eso, man? Mira, eso no es para mí, eso es para ti, man. Es que tú nunca ¿para mí? Loco, que yo no lo use mucho, no quiere decir que yo tenga que drogarme para que se me pare, ¿está loco? Loco, no, no es para ti, man. Ay, no, pero espérate, porque tú no vas con la carota tampoco para allá. Así que vamos a ver. Yo lo que quiero es salir de esto ya. Sí, pero con esa cara que tú tienes, tú no vas a salir para ningún lado, Sara, yo lo único que quiero saber es cuál es la gran vaina con la gente tener relaciones y eso. ¿Cómo así? ¿Eso puede hacer a las mujeres? Loco, David, pero tú te estás volviendo loco, man. Pues no me hago en tu vaina, viejo, chilea. Loco, tú sabes que a mí no me gusta esa vaina. Yo sé eso mil de veces, man, que no soy más el... ¿Por qué que yo soy amigo tuyo? O sea, de todas las estupideces que tú has hecho, esta tiene que ser la peor. Y que droga mujeres, para pa. Viejo, mira. Olvídate, muchacha, que yo tengo todo resuelto. Sara, yo nada más quiero de verdad que tú no me hayas vendido como el real cuero. Mija, deja el estrés. Ya hablé con David, él me dijo que te consiguió un tipo. O sea, el tipo es bien y todo tranquilo. Yo voy a fluir, loco. Yo voy a fluir. Yo estoy confiado, loco. Bota esa vaina. No la vamos a necesitar. Lo que tú digas. Tú tienes mucha fe en mí. No hay que fe, ¿ok? Chill. Tú te le pegas un ching ahí y ya. Eso sí, date rápido, porque eso es una situación de que llegamos, resolvemos y bye bye. Llega las mujeres. Mira. Para que el baja boca me traicione. No empiece con tu vaina. Vámonos, pues. Ya empezaste con tu vaina. Loco, se cayó el internet, parece. El Netflix no tiene funcionar. Chequea bien. Mierda, loco. El vecino le gusta. ¿Cómo así el vecino, loco? ¿Tú no tienes wifi aquí? El del vecino, man. Ani, pero ¿cuándo no me dijiste esa vaina? ¿Y qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, vamos a subir, ven. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, ahí hay una palomita, y aquí hay unos tragos. Eso se nos acabó el hielo. No hay nada. Sorry, perdón por eso, pero 5 o 3 minutos, estamos aquí de nuevo. Ok, pues ya se fueron. Yo te dije que esto era mala idea. No,
no toque el maldito timbre ya. Este tigre es un perro, loco. Vecino, ¿y usted cómo está? Feliz año nuevo, feliz Navidad. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el trabajo? Y... Pero de por Dios, exagerada. Eso ni fuerte está. Ya, mira, ok. Olvídate de todo. Nos sentamos, vemos la película, tú vas, te le pegas un ching, y tú me dices, o sea, porque si no te gusta, pues barajamos, porque ¿qué vamos a hacer? Está bien. Pero si la película es buena, la podemos terminar de ver. Ahora, yo quiero saber dónde DH que ella está. Tuviste como loco, que el abuelo va a no sé nada, tal vez porque tú estabas aquí que él se quilló. Loco, ¿qué te quiere hacer? Loco, es que tú no le caes bien, pero tal vez si hablamos con él, tal vez no entienda, loco, a cualquiera le pasa esa vaina. Loco, mira, vamos a ver qué. Oye, vete para allá, vete para allá. Mire, yo sé que usted está muy quillado y yo de verdad lo entiendo perfectamente, pero yo lo único que necesito es que usted nos haga un favor. ¿Un favor? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Para ayudar al amiguito tuyo ese? Mire, ese cabroncito me está robando el wifi desde hace 2 años y está ahí, mira, velo riéndose ahí. Yo vengo de trabajar y tú sabes lo que me pasa a mí. Yo quiero ver series y ese cabroncito que tuve ahí, ¿tú sabes lo que se pone a ver? Porno y a bajar porquería, porque mírale la cara, míralo riéndose ahí. ¿Qué es lo que tú estás hablando? De plano, te voy a pedir perdón porque realmente te salió la película y no creo que vaya realmente. Nah, ¿por qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Tiene un cargador que yo pueda poner a cargar mi celular? Realmente sí. ¿Y tú? Bien, está bien. ¿Por qué duraron tanto? ¿Qué? Tuvimos que resolver algo. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Loco, yo no sé de verdad qué es lo que me está pasando. ¿Y por qué a ti tampoco? Loco. No te quilles. Pero, ¿tú te acuerdas la droga? Yo... Tú se le echaste otro trago. Ajá. Pero... Coño, no, David, pero...
¡Coño! ¡Pero yo te mato a ti! ¿Cómo tú haces esa vaina, loco? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Dime, dime. ¿Toda esta vaina es culpa tuya? Loco, resolvemos, o sea... ¿Qué? ¿Cómo vamos a resolver? La mano... Oye, no, a mí no me hables, coño. Quiero saber cuáles van a ser los efectos secundarios de esta vaina. Loco, mira, llegó el internet. ¿Tú quieres ver una película? Cállate, loco. Yo creo que yo me metí a Liviana.